Permita regresar sanos y salvos a casita. Vamos a hacer la oración oficial. Allá le vamos a poner el sentimiento, la música a mi amigo Chino, y nosotros nos despojamos del sombrero y le vamos a pedir perdón a Dios una vez más. Tepecuacuilco, Guerrero 2002, fiesta de la Pascua del día 30 al 7 de abril. Diosito, el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor. Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida, vida que quieres que vivamos en el difícil mundo del peligro, te ofrecemos de todo corazón la confianza y valor que nos has dado. Señor, queremos pedirte humildemente que llegado el día de nuestra última monta, cuando las piernas con todo y escuela se aflojen y nuestros brazos, nuestras manos no soporten en el pretal el chicoteo del último reparo, la gente, los ganaderos, la música calle, y tú Dios nos llames contigo, allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros tus hijos. Señor, y también nos digas, denle puerta, fuera capas, fuera gente, vengan, vengan, vengan los cabezales, mis valientes, su monta en Tepecuacuilco, hoy le ha dado por buena. Amén. ¡Ay, tía, grueso! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! Thank you.
las gaviotas de la picoleta Salgado. Y hay 200 el que le agarra la cola. Vamos a ver los toreros intrépidos. Ahí están, merondeando el peligro, los amigos de caballo. Que vienen las diferentes partes de la región. ¡Vamos!
Dios. Lástima que ya no puedan echar lazos acá en, en el lienzo. Ojalá y pudieran traer un toro y lo pasaran y le vendaran sus viales. Cerveza y acá de pecho.
eso, chato. ¡Ay, así! ¡Palmas! ¡Que sigan las palmas, gente! ¡Y perfecto! ¡Tres, cuatro, cinco, se fue! ¡Se fue! ¡Y perfecto! ¡Tres, cuatro, cinco, se fue! ¡Se fue! La banda, ahí lo tienes, Moisano.
Ahí sale este Pinto, Prieto, Pinto. Pide de allá de rancho el pilón y ya le bajó el guante. El guante de los 20.000 batallas es de Llaver de Santa Rosa y ahí riendo a dos te revientes. ¡Ay, ay, ay! ¡Y está el giro! ¡Eso! ¡Puerta, puerta! ¡Uno, dos! Cuidado, chamaco. ¡Ay!
pasión. Vamos a hablar con chamaco. Le faltó un talquito. A ver, échese un aplauso, gracias, hombre. Árale, pues, ahí quedó un relax. Hágale ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sentado en tijeras. ¡Ole!
va a cruzar la pierna. ¡Órale, pues! ¡Ahí está, muchachos! ¡Échenle la farra! ¡Y en la punta, atención! ¡Esta, puerta, puerta! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Fuerte la chamaca! La bonita plaza esta noche. Y bueno, pues es un honor también llamar al centro Lanillo, esos hombres que recorren la República Mexicana y que hoy desde temprana hora están ya pendientes con su palabra, con su honor. Así es el ganadero, muchachos. Hoy viene ganadería de Sinaloa, Michoacán, y vamos a recibir a Mario García. ¡Hágase la cruz al pecho, muchachos! ¡Échenle un aplauso a usted a ver qué noche vamos a pasar hoy aquí juntos! ¡Órale, pues! Ahí está, muchachos, todo el equipo. Ahí está el ganadero, ahí está. Y allá desde aquí, sí señor, y ahí se empezó a emparejar la balanza, muchachos. ¡Vamos!
El toro sigue en lanza, por eso no se detiene, por eso no se para. Vamos a ver. Pero vea, Adrián Postal, vamos ahí, hasta ahí va a llegar el chiste, no vamos a luchar. Cuidado, Solín. Y no se baje por los tubos porque es peligroso. Vamos a ver, y si lo puedes agarrar ahí caminando, muchacho, mientras lo tenga el amigo del caballo, es más seguro el toro. Mientras lo tenga, está, muchachos, ¡ay! ¡Ayúdalo! 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 ¡
Bueno, pues el toro pinta bueno, muchachos. Pinta bueno el toro. Y ahí está este Arrocito abriendo ya en el segundo espacio en cuestión de gala. Y bueno, pues para ser la primera vez está luciendo el toro. Muy bien, muchachos, ahí está. Le van a aventar los lazos. Está la buena monta y está ahí el chamaco del Drácula de Iguala. Y el toro pinta para bueno, sí señor. Así empiezan a desfilar los toros. Anda espantada esa fiera. Órale pues, a ver los caporales de una vez. De una vez para brincarle ya a las 9 de compromiso, muchachos. Hoy viene el Rancho Lupita de Benito Díaz contra el Rancho Delegado en un mano a mano fenomenal. Y cada quien trae sus 4 mejores toros. Hay 2 de bravura. ¡Órale, pues échale un aplauso más, hombre! ¡Échale un aplauso, gente! ¡Échale un aplauso, Ángel Benítez! Ahí está, mira nomás. Bueno, pues hoy vamos a presentar al paisano de todos ustedes, Rancho Lupita. ¡Que venga Benito Díaz Reyes! ¡Sí, señor! Hoy nos manda 4 fogonazos. ¡Échale un aplauso también, gente! Bueno, pues ahí está. ¡Y se la sigue rascando! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Ahí se va de vuelta! ¡Ay!
con quien va a pasar a representar el rancho. Por ahí yo les pido que pasen por ahí mis amigos del rancho Canelo. Por ahí, ahí tenemos a Beto Castro, señoras y señores, el aplauso. Rancho el Canelo por los cinco. Bueno, amigos, también yo por ahí voy a nombrar, hoy viene participando por ahí en la presidencia municipal de Zumpango. Al profesor le mandamos un saludo, Francisco Nava Torres, que parece que está en la comida todavía, así que yo creo que no va a pasar a formar fila. Pero por ahí le mandamos un saludo a Zumpango, que viene participando. Bueno, mis amigos, cedo los micrófonos. We'll be right back.
final ganando lo fácil. Y el amigo Sergio fue ganando por montar un torazo llamado el campeoncito, el rancho, las glorias de Don Cornelio Vergara, allá de Ixtapan de los Sales. Estamos esperando la presencia de Sergio. Vamos a Sergio, por favor, Sergio de Campuzano, por favor. Pásenle, aquí lo tenemos. Venga, el aplauso para Sergio, hombre. Sergio de Campuzano. Bueno, pues, señoras y señores, tenemos 9 de la selección michoacana y el huracán. Bueno, pues enseguida viene el Cheroque. Es el mundo de Tijeras de Chaucingo. ¿Dónde andan las tijeritas? Que estuvo en la gran final. Estuvo peleando por ahí el primer lugar con Sergio de Campuzano en San José de Jalpa. Venga, el aplauso para Tijeras de Chaucingo, hombre. Ese aplauso sensacional. Y bueno, pues, señoras y señores, vamos a presentar por aquí al Franklin de la Tierra Caliente. El brazo derecho de los clientes por ahí siempre a la mano. El aplauso para él, hombre. Venga, el aplauso para el Franklin. Y bien, pues, señores, señores, vamos a presentar también a los amigos ganaderos. Vamos a llamar aquí al centro a los amigos que vienen de lejos por allá de Guantacareo, Michoacán. ¿Dónde anda el Martino que viene comandando ahora en la selección michoacana? Martín Caballero o cualquiera de los caporales por ahí que vienen hoy en esta tarde. Pero sí, te pasa, Martín, aquí al centro. A ver, lo vamos a recibir, cómo se reciben a los amigos que vienen de fuera. ¡Venga, el aplauso, hombre! Aquí tenemos a Martín Caballero de la selección michoacana. Torazos que nos manda esta tarde sensacionales. Y bueno, pues, señoras, señores, vamos a presentar a un gran ganadero que ha logrado encumbrarse en las glorias del caribeo ranchero con ese tremendo torazo. Y la verdad, para que salga otro toro igual que este, va a pasar mucho tiempo. Un toro de mucho peso, de mucho juego, que ha logrado encumbrarse en las glorias del caribeo. Bueno, pues vamos a ver, señores y señores, vamos a recibir el rancho, los tres caminos, la ráfaga del reparo al tremendo Malaquías, que es el encargado de jugar de huracán en representación de don Javier Uriostegui del rancho, los tres caminos de Telolopan. ¡Venga, el aplauso fuerte, hombre! Claro que sí, Malaquías, pásale por acá. Bien, amigos de Tepecua, bueno, nos vamos a la parte importante del Caribe. Siempre lo he dicho yo. Es importante pedirle a Dios por lo que vamos en la vida, pero es más importante aún cuando se reza la misma. Adelante, Trino. Muy bien, muchachos. Bueno, pues estamos reunidos, ya todo está completo. Vamos a despojarnos del sombrero. ¡Ahí está!
Yeah!
calidad y más experiencia en los ruedos. El único que ha rebasado los límites de lo imaginable. Aquí está el brazo que ha llenado las plazas más grandes de la República Mexicana. El Huracán, señores. El brazo con mentalidad casumada. El Huracán. Haciendo una queda espectacular. Vamos a ver, le vamos a premiar. ¿Dónde andan maraquillas por ahí? Vamos a ver por ahí. Tenemos al centro, compadre, reconociendo pues la valentía, el arrojo de este cliente, el enano de Chicalco. Y bueno, pues para los apostadores, páguense, primo. Hay que perder, uno tiene que ganar y otro perder. Bueno, pues señores, señores, un aplauso fuerte para Javier Díaz, hombre. Venga, el enano de Chicalco. Ándale, primo. Pues vamos a continuar, vamos con el siguiente. Venga, súbele, fuerte, fuerte. Ahí la raza, los que no tengan que hacer nada, no se arrimen los niños, no se arrimen, no se arrimen. A ver, si usted no tiene que ver nada ahí, no se arrimen. Y así terminamos. Usted no se preocupe, primo, échale música, por favor. Saludos para la Top Nam de Chipiles. Que les vaya bien en su viaje. ¡Ahí lo vas! ¡Échale, muchachos! Thank you.
Mm-hmm.